Leiva, formamos un grupo, podríamos decir, de mujeres que tejemos cuadraditos de lana para hacer mantas y donarlas a la gente que más necesita. Karina, coméntanos cómo surge Tejedoras de Amor. Yo esto lo inicié yo sola, primero hace 3, 4 años que lo venía haciendo. Tejía frazadas y en invierno las donaba. Porque aparte tengo merendero, siempre he trabajado así solidariamente. Entonces lo venía haciendo hace unos años atrás. El año de pandemia fue más porque al estar encerrada, trabajé el doble, digamos, me entretenía. Hice un grupo de vecinas, de conocidas, que si les gustaba tejer, hay algunas que no saben, pero bueno, destejen, no lavan, porque esto recibimos donaciones de ropa usada, a la cual hay que lavar, destejer, o ver si podemos llegar a arreglarlas, o directamente las destejemos. Y bueno, y se hizo un grupo de mujeres, somos todas mujeres, 7 mujeres somos, algunas nos juntamos martes y jueves, otras tejen desde la casa porque cuidan nietos, porque bueno, entonces a veces no podemos salir con todos los nietos, la mayoría tenemos nietos, entonces no podemos salir con todos los niños, entonces bueno, algunas tejen desde la casa y se pasa y paso yo o pasa alguna de las otras chicas. Buscamos los cuadraditos, de ahí unimos y bueno, de ahí buscamos ya se supone que tenemos que tener más o menos pensado a quién donarlas, bueno, ver las redes. ¿Cómo les llega a ustedes las necesidades, dónde realmente hace falta? Ahora esta entrega que vamos a hacer el viernes, si Dios quiere, lo vamos a hacer hincapié esta vez a la gente adulta. Hay muchos abuelos que tienen su casa muy precaria y notamos que la gente grande hoy necesita mucho. Como otras veces han necesitado mucha gente que tiene muchos niños, pero esta entrega del día viernes va a ser para todos abuelos, la mayoría. ¿Qué van a entregarle a los abuelos? Les vamos a entregar unas mantas, que acá tengo una para mostrarte. Son grandes. Sí, son mantitas, digamos, no son para una cama de dos plazas, pero toda lana, entonces bueno, es muy calentito. Entonces, ¿son tejidas a crochet, a dos agujas? A crochet y a dos agujas, porque no todas sabemos a dos agujas, otras sabemos a crochet, pero como es medio parecido, tenemos una señora que es la que más sabe, porque yo creo que casi ninguna sabemos. Yo empecé, sé hacer cuadrados y nada más. Me sumé a Tejedoras de Amor porque me gusta ayudar a mí. Sé tejer apenas, ¿viste? Apenas, pero bueno, me gusta. Yo participo en lo que pueda. Todas las mujeres, 7 me decías, ¿no? Que sí. Están. ¿Tienen el mismo estímulo, la misma necesidad de solidaridad? Porque ustedes son, más allá del que necesita, ustedes tienen necesidad de ser solidarios. ¿Por qué? Yo traté de buscar a las que conozco que podían llegar a prenderse en esto. Porque, como vos decís, no muchos. Me ha pasado, por eso he terminado siempre haciéndolo sola, porque he buscado mucha gente y te dicen sí, sí, y después a la hora de nadie está o no cooperan o porque no hay un incentivo ya sea de plata o de lo que sea. Este año traté de buscar gente que conocía, que hacen, la mayoría somos jefas de merendero y jefas de unidades básicas, que venimos trabajando desde 30, 40 años juntas.
Entonces, bueno, ya las conozco a la gente. Y ustedes que además conocen la realidad social. Conocen, claro, por ejemplo, conocemos a la gente del barrio, no sé, te podría por nombrar de uno, el primero de mayo, y te digo, sí, llámame a tal persona porque esa va a saber a quién buscar o quién hoy necesita. O te puedo decir, Leva, pero sé que hay necesidad, decime quién, porque es difícil también ver quién lo necesita. Porque también es importante ver que lo que ustedes realizan llegue al quien realmente lo necesita, que ese también es un trabajo. Sí, sí, sí. Es todo un trabajo, ya sea desde el vamos o las entusiasmo y todo. Pero, o incentivarlas, porque muchas veces hay que incentivarlas. Tenemos un grupo y de, bueno, compartamos, movamos. Además de que este grupo, gracias a Dios, no sé si fue justo lo que me pasaba a mí, busqué unas mujeres todas conocidas y todas por una, la mayoría, yo soy la más joven dentro de todo. Son personas grandes, con problemas de salud, con problemas de que están solas y que están con depresión o que, viste, que suele pasar. Y si no con los nietos, con los hijos, uno reniega. Este grupo es todo eso. ¿Qué pasa? Martes y jueves, cuando nos juntamos, se supone que nos juntamos a tejer y a juntar los cuadrados. Pero hacen terapia también. Tomamos mate, charlamos, nos reímos y no juntamos nada. Entonces, bueno, tenemos que llevar tarea para la casa. Claro. Y ahí, bueno, también seguimos nuestra, trabajo en la casa. Y bueno, nos lleva tiempo porque igual pudiste tejer, uniste, mirá, tengo más. Entonces, bueno, nos levanta el ánimo. Es no solamente un trabajo solidario, sino un trabajo de que nos ayudamos entre nosotras. Nos charlamos los problemas que tenemos, lloramos, nos reímos, todos juntos. ¿Cómo te surgió a vos? ¿Vos tenías algunos de esos problemas o tenías alguna cuestión de salud o estabas sola o estabas depresiva? ¿Qué te disparó esta acción a vos? No, me encanta ayudar, me siento bien, creo que curo todo lo malo que me pasó o curé todo la necesidad que pude tener, que pudieron tener mis hijos. Hoy dando una mano. No con esta acción de dar. Me ha tocado dar en lugares muy pobres, muy humildes, donde encontrás los niños descalzos y vos abrigada hasta los ojos porque hace un frío que no aguantas más. Y vos decís, ¿cómo puede estar esta criatura así? Entonces, pero ver esas caras de agradecimiento o esa alegría de sus ojos o que se pongan ya a la campera que le estás dando, creo que eso nos llena el alma y nos pueden solucionar cualquier problema. Y nosotros llorando por una tontera en la casa. Y si las cosas te pasan, las sentís y las vivís y las observás de otra manera. Cuando decís, esto no me lo contaron, claro. Yo lo viví. Sí, sí, obvio. Y pones... Todos estamos midiendo, ¿viste? Sí. Ay, mira, que ella se está quejando. O yo en su momento me quejé por tan poco. Mira, está bien, me faltaba un par de zapatillas, pero tenía salud. O mira este encima que tiene, pobre. Entonces, como que nos llena y te vas con... Puedo tener, porque todos tenemos problemas en la casa, algunos más graves y otros menos. Pero llegas a tu casa y decís, no, ¿qué me voy a quejar? Gracias. Porque mi hijo, si hoy es... Hay cosas peores. Entonces, bueno, eso. Y esto de las mantas, ¿cómo ustedes obtienen la lana, el material para tejer las mantas? Y mira, pedimos ayuda, pedimos colaboración a todo el mundo. Son pocos los que colaboran. Aprovechamos a decir contando, entonces, contando, a contar, que se entere. Y da un teléfono, cosa de que te puedan contactar. Y que la gente que es muy solidaria a veces quiere donar y no sabe dónde o no sabe a quién les hace más falta. Bueno, acá están. A ustedes les hace mucha falta, ¿no? Lana necesitan ustedes. Lana, sí. Lana o pullover de lana, porque hoy en día mucho no se usa la lana, ¿viste? Antes todo el mundo te tejía el pullover, ahora ya no se teje mucho. Entonces, bueno, lana. Y sí, lo pueden llamar a mi número, 2664-362215, o tenemos Facebook, Tejiendo Amor. Thank you.
soy Rosmary Yáñez, soy de la agrupación de Mujeres Tejiendo con Amor. Bueno, esto empezó con Karina Leiva, fue una charla donde tuvimos las dos y después empezó ella a sumar a otra gente y así nos fuimos sumando. Y bueno, hoy se está logrando lo que se está logrando, hacer las colchas para donarlas para distintos abuelos y bueno, y tejer, charlar, hacer muchas cosas por gente que necesita. No solamente hacemos esto, también hacemos entrega de ropa, hacemos de comer cuando tenemos para hacer de comer en los merenderos nuestros. Te tiene que nacer de corazón. Sí, no lo dudé, porque es como te digo, te tiene que nacer del corazón para hacer algo, para darlo, para ayudar al que menos tiene, porque hay días que están muy fríos y vos sabes que a lo mejor uno tiene todo, pero hay otros que no tienen nada. Y eso, uno que trabaja en eso, haciendo, dando ropa, acondicionando ropa que te dan para que vos la vuelvas a dar, vos sabes lo que es eso. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, entre todas, ahora vamos a ir a entrega colcha, no sabemos si mañana o pasado, al barrio República, vamos a llevar ropa también. Así que, bueno, es algo que vos decís a gente que viene y te abraza y te dice gracias, que Dios te bendiga. O, viste, así, cosas así, que vos decís, miércoles, con tan poquito que traigo. A veces también vos no estás súper bien, pero bueno, siempre pones el hombro para salir adelante y ayudar a esa gente que lo necesita. Trabajo en la municipalidad, en la parte de carnet, en taxi. También he unido a mis compañeras a ser solidarias. Donan mucha ropa, donan, van juntándome o destejen un pullover y me dicen, toma, ahí tenés un poquito de lana. Pienso que te sirve, todo sirve. Todo sirve, todo. Y bueno, y después también tengo mis problemas, porque también tengo una mamá inválida y hoy por hoy me toca vivir también un problema con mi marido, pero no, yo le tengo que poner el pie y salir más adelante. Más cuando estás así en un grupo donde te van empujando y te van diciendo, dale, ponele las ganas. Entonces, lo podés hacer. Hay una situación que hubo en el barrio República donde yo llevé unas zapatillas, no estaban nuevas, y viene y se arrima uno de los niños cuando se las entrego, y a mí lo que más me interesa es que ellos se sientan bien, así como lo hace Karina, como lo hace Nora, todas las que lo hacemos, nos interesa que ellos se sientan bien. Pero ese día llegó ese nene y se arrimó y me dice, ya que me trajiste zapatilla, ¿no me podés traer medias? Se me llenó el alma y dije, si logré un par de zapatillas, voy a lograr creo que 1000 pares de medias. Y hecho y hecho. Después lo llevé. Y así también en el barrio de Perón. Viví muchas cosas que vos decís, no puede ser, sí puede ser. Te dan tanto cariño que vos querés seguir trabajando y trabajando y no parar. Eso es muy lindo, muy lindo. Lo que nosotros hacemos acá, estar tejiendo como están mis compañeras hoy, se hace con el corazón. También, no solamente lo que estás haciendo, no, el momento que vivís cuando estamos juntas. Porque a veces siempre surge que alguna puede tener un problema, no venís, pero vos estás pensando en ese momento que no podés venir porque acá te reís, charlas, llorás. Vivís todo. Bueno, los que nos quieran ayudar, hoy que está la oportunidad para decirlo, los que quieran donarnos lana, ropa, calzado, juguete, que ya se nos viene el Día del Niño. No importa que el juguete para los que tienen no les sirve, pero para los que no tienen sí sirve. Sí sirve, porque vos ves una sonrisa. Algún día te vamos a invitar cuando nosotros hagamos un evento para que vos vengas y los vivas como lo vivimos nosotros. Es lo mejor que te va a pasar en la vida. Por más que el juguete sea usado, solamente ver una sonrisa en una carita de un niño es la felicidad más grande que vas a tener. Para que nos ayuden, el que nos quiera donar ropa, bueno, barrio Santa Rita, o acá en el 292, manzana 4, casa 28. En el Santa Rita, en la manzana 18 y en la casa 42. Esta es una idea
que nació, yo lo que quiero dejarlo siempre en claro, que esto nació de una persona que también tiene un corazón divino, que es Karina. Nació de ese corazón y ella nos contagió a todas las que estamos acá. Es muy buena amiga, muy buena compañera y sobre todo sabe brindar lo que da, lo da de corazón. Karina, ¿cómo te sentís hoy, ¿no? ¿Y qué esperás del futuro? Porque tenés un pasado muy difícil, tenés una actualidad que se te nota bien, haciendo una acción solidaria. ¿Y el futuro qué esperás? ¿Le tenés miedo? ¿Lo esperás con ansias? ¿Trabajás para que ese futuro sea el que querés? Miedo no le tengo. Sí, por ahí trabajo porque tengo nietos, entonces como que trabajamos para que uno, el primero en principal, que sigamos lo mismo que sigo yo, con responsabilidad, con educación y con el don de ayudar, porque creo que no podemos ser egoístas. Y miedo no le tengo, ¿sí? Por ahí es como que, por ahí es lo único que le puedo llegar a tener miedo, es a la soledad. Es a lo único que le tengo miedo en esta vida, es a la soledad. Pero soy una persona que hablo con todo el mundo, soy de entablar conversación con las personas que no conozco y ahí nomás charlo. Y siempre con esa idea de una, no esconder nada, soy así, tal como me ves todos los días, como vemos acá, me decís te veo bien y tengo millones de problemas, pero siempre estoy bien y con ganas siempre de ayudar para que el futuro sea mejor. Por ejemplo, ya te digo, tengo un merendero y siempre les enseño a los niños desde abajo lo que tenemos que ver, no pisar a nadie. No me gustan las personas que siempre son frías o que quieren ser más que otros, no, eso no, conmigo no. Entonces, y trabajar, ser responsable. La misión de hoy es seguir e insistir y perdurar en esto de la solidaridad, sí. Que es un valor que hoy la humanidad requiere mucho. Sí, sí, y sí. Que todos trabajemos en pos de la solidaridad, sin duda, sí, y como esta acción tuya, sí, que va a ser una sociedad mejor. Sí, porque nos da esto de la solidaridad y poder ayudar al prójimo, nos da, no te sé ni cómo explicar lo que sentís por dentro como persona. Es algo que te nutre, como se dice, quizás yo ni yo sé cómo se dice, qué significa, pero yo te puedo decir, te nutre personalmente o espiritualmente, de todas las maneras. Aprovecha estos últimos segundos y mandale un mensaje a la sociedad, a la comunidad, solicitando, requiriendo lo que te hace falta, hablando un poquito de lo que haces. Principalmente ayuda de lanas, ayuda de pullover, ayuda de lo que venga, porque siempre tenemos algo, sea mínimo que podamos tener en la casa, hay miles de personas que les hace falta. Y muchas veces hasta nos hace falta no solamente un alimento o una taza de té, muchas veces nos hace saber que existimos para el otro. Porque a veces nos sentimos como que estamos abandonados. Y no es así. Lo que pasa es que a veces nos damos con la persona justa. O charlar con alguien que no conozco y no sentirme menos ante nadie. Y ni sentirme como que yo soy pobre y aquel tiene. Entonces, ayudar es lo mínimo que puedas tener. Quizás vos un ovillito de lana me decís, ¿qué le voy a llevar un ovillito de lana? Suma. Nos suma, porque ese ovillito juntamos otro y con esos 10 ovillitos chiquititos hacemos una frazada y le estamos ayudando un montón a la otra persona que ni se imagina.
Así que los ayudamos, los invitamos, es más, que vayan, que se quieren sumar. Mujeres, bárbaro, nos pasan, nos juntamos, no es necesario que tengan el tiempo para venir. Podemos sumar a todos los que se quieran sumar.